Nik aitu nuen Arabako diputatu orokorrari esaten kanpaina hasieran harritzekoa den gauza bat. El señor Remiro se atrevió a decir que Euskal Herria Bildu donde gobierna lo hace con sectarismo. Euskal Herria Bildu donde gobierna lo hace con sectarismo. Por eso, siendo la segunda fuerza municipal en Gasteiz, hicimos una apuesta para echar a Maroto y pusimos a la tercera fuerza municipal en la alcaldía de Gasteiz, porque somos sectarios, porque somos sectarios. Por cierto, nosotros pusimos a Urtaran y son ellos los que lo han quitado, sin dar excesivas explicaciones, sin dar excesivas explicaciones. Nosotros hemos echado dos veces a Maroto. Nosotros hemos sido capaces en Rioja Alavesa, Arabarre Rioxan, de poner alcaldes del PNV para evitar que haya alcaldes del PP. ¿Dónde está el sectarismo de Euskal Herria Bildu? ¿Cuál es el sectarismo de Euskal Herria Bildu? Euskal Herria Bildu tiene claro que está siempre el país por encima de los intereses de partido. Y siempre jugamos así y lo vamos a seguir haciendo. Porque hay quien cree que eso no es rentable. Sí es rentable, porque la honestidad siempre es rentable. Porque el compromiso con el pueblo siempre es rentable y porque el compromiso con la gente siempre acaba teniendo premio.